situation. So here we have my schedule at the institution. I work from Monday to Friday and also for Saturdays, right? Trabajo de lunes a viernes y también los sábados, right? Because as you know, you study on Saturdays, ¿cierto? Ustedes estudian los sábados. So you can find me in the institute for any situation from Monday to Saturday. Pueden encontrarme en la institución de lunes a sábado. Okay, here we have our little phrase, a short phrase that says the difference between ordinary and extraordinary is that little extra, Jimmy Johnson, right? What says the difference, la diferencia between ordinary and extraordinary, entre lo ordinario y lo extraordinario, is that little extra, es ese poquito extra. So I will invite you, los invito, to always give a little extra, dar un poquito más, un poquito extra, a little bit of effort, a little bit of maybe, I don't know, effort, a lot of comprehensive, a lot of study, un poquito más de esfuerzo, un poquito más de estudio, ¿ya? Yeah? We are gonna do everything. We are going to do everything in the way that you feel well and understand. Ya vamos a hacer todo de la manera que ustedes se sientan bien y se vayan entendiendo. So every class, maybe you need an explanation or you need an extra class or you need a tutory, necesito una tutoría. You have to tell me, tienen que decírmelo. Because if you don't tell me, I don't know, I'm gonna realize that everything is going okay, right? Yo voy a pensar que todo va a ir bien, right? So I have worked, he trabajado as a supervisor, docente de apoyo in the UNL, English Academy, en una academia de inglés, CC English, San Francisco Javier School, en ICS, en el sudamericano, almost 2 years, ya casi 2 años. So, I'm not new, and I'm not so old, also working there. As I said before, I'm from Malacatos, ¿sí? Soy de Malacatos. Do you know Malacatos? ¿Conocen Malacatos? No. Yes, teacher. Yeah, very good. The ones who don't know, I invite you to know. And the ones who know, you know it's a paradise. Okay? So, do you have questions about my information? ¿Preguntas acerca de mi información? No? No. Okay, let's continue. So, these are the English area CIS teachers, ¿ya? Yeah? Aquí nos falta una docente que se está incorporando recién, por eso le hemos dejado un espacio para ella. But we don't have the photo. So this is our coordinator. This is the coordinator of the English area and CIS. Este es el coordinador del área de inglés y el CIS. His name is Jordi Granda. Yeah. Everything you want to ask, maybe to them, something to the teacher, you have to talk to him, right? This is the teacher Eduardo Vargas. Maybe the next cycle, tal vez el próximo ciclo, les toque que les enseñe él. Yeah, this is me, soy yo. This is the teacher Juan Pablo. Tal vez el teacher Juan Pablo también puede enseñarles. Or the teacher Ricardo, right? I was the only girl in the group. Yo era la única mujer en el grupo. But now another girl is coming. Otra docente mujer está llegando, right? Okay, now here we have study plan, there, right? As you know, in the English, we have to work on the 4 skills. Vamos a trabajar en las 4 destrezas, ¿ya? Speaking, writing, listening, reading, right? The 4 skills. We have to work on a little bit on each one of them in order to improve our English. Para mejorar nuestro inglés. The materials. Let's talk about the materials.
We are going to use a folder. Do you have a folder? ¿Tienen una carpetita plástica? ¿Tienen una carpetita plástica? Yes, no. No. Ya. Verán, we can use a plastic folder. Ya verán, vamos a utilizar una carpetita, no importa el color que sea. Yo he puesto blue o black, pero no importa, que en este momento, ¿no es cierto? No estamos para gastar ni. Anyway, you have. ¿Tienen algún ahí que esté en buen estado? Yes, no. ¿Tienen? Sí, una carpetita, no importa el color, que esté en buen estado. Okay, so we are going to use that, and then we are going to take notes. Vamos a tomar notas de las clases que vamos a ir teniendo, vamos tal vez a archivar algunas cosas que vayamos haciendo. Tal vez alguien no pueda conectarse y hacer deberes en la computadora, entonces los va a hacer a mano y los va a ir archivando ahí, eso no hay ningún problema. We are going to use a dictionary, English, Spanish. I'm not saying that you have to buy it. No les estoy diciendo que tienen que comprarlo. The one that you have from school. High school, de escuela o de colegio, it's okay, eso está bien, ¿ya? Extra, we're gonna like, maybe a lighter, pencil, pen, eraser, ruler, also a laptop. And really, it's really important here to use laptop or computer in order for you to attend the online class, ¿ya? Para atender a las clases en línea. Now here, the most important material is book. El material más importante que es el libro. Yeah, the book we are going to use during this cycle is interchange. Write this book. If you're going to buy this book now, you have to buy this book. Yeah? Tenemos que comprarlo. Ya, tenemos que comprarlo a este libro. Vamos a desactivar los micrófonos para que todos nos escuchen, ¿ya? Solo yo con el micrófono activo y ustedes lo desactivan. Cuando les pregunte algo, lo encienden y me responden. Ya, we're gonna interchange intro. Vamos a utilizar este. The books are already in Sudamericano Institute. Los libros ya están en el Sudamericano. But we can't go to the Sudamericano, right? No podemos ir al Sudamericano. That's why we have to have the book online, could be. Podemos tenerlo al libro en línea o acceso a la plataforma de Cambridge. Este es un libro de Cambridge, son libros internacionales. I don't know you're about, no sé si han escuchado. They are so useful in order to get a international certificate, un certificado internacional. But what is the thing? Los libros ya están aquí. Cada libro viene un código único de acceso. Este código les permite entrar a una plataforma de Cambridge. En esta plataforma se realizan foros, se realizan chats, se realizan trabajos, que es el workbook también que está ahí. Este libro tiene la parte del libro, el libro de trabajo, el mismo libro que es el workbook, ¿ya? Entonces, los libros aquí, este libro tenemos que adquirirlo mediante depósito o mediante transferencia. ¿Y cómo vamos a tener el libro? ¿Cómo vamos a tener acceso a la plataforma? Una vez que ustedes hagan el depósito, se les hace llegar el código. Con el código, una vez que ustedes tengan el código, yo les doy la capacitación para entrar al
plataforma. It's important you to know that it's a really good platform. Es una plataforma muy buena. You can practice a lot. Pueden practicar mucho. And you are going to master your English. I know that some of you maybe have a lot of expenses now. Tenemos muchos gastos y poco dinero ahora. But it's a work. Yeah. Now, at the end of the class, ya cuando finalicemos, ustedes van a escribir al grupo de WhatsApp al grupo y les voy a enviar la imagen cómo se hace la compra del libro. ¿Ya? Ahora, si es que alguien tiene algún cliente, me lo hace saber a mí personalmente, no al grupo, sino personalmente, para yo decirle a jugador para ver cómo se soluciona. But it's really important. It must, you must have it. Tienen que tenerlo. Questions. Preguntas hasta ahí, por favor. Ahora sí, activen los micrófonos y todas las preguntas. ¿Preguntas? O sea, ¿el depósito es de $40 en algún banco? Sí. ¿Alguna transferencia sí, iba a ser? Plazo, perdón, aquí está. ¿Y hasta qué tiempo podemos esperar un poco? ¿Perdón? ¿Qué tiempo se puede esperar el máximo para poder pagar? ¿El máximo para poder pagar? La otra semana me parece que está ¿verdad? Sí. ¿Ya? Hasta el lunes me parece que está. Pero verán, yo les voy a enviar la imagen ahora y, o sea, ya que creemos el grupo. Y ustedes leen toda la información que está ahí y me empiezan dudas, me las hacen, aclaramos todo, ¿sí? El precio es de $40, ¿sí? El libro es $40 y es a medium low price could be, está por ni tan barato ni tan caro, porque when I used to study English, the books to cost $80, $80, so, but it's a useful book, es un libro muy útil. It's beautiful, but you can't be physical now. No pueden tenerlo en físico ahora por la cuestión, podemos en Sudamericano a retirarlo, ¿no es cierto? Entonces van a tener sí, acceso a la plataforma, a los ejercicios, y va a ser un trabajo muy interactivo, bonito, ¿sí? Tiene 8 unidades, cuesta $40, y ya les voy a pasar el contacto y todo cómo tienen que hacerlo, ¿ya? ¿Alguna pregunta acerca del libro, por favor? ¿Preguntas? ¿Yes, no? No, teacher. No, teacher. Ok, let's continue. Now, very good. Now the evaluation scores. Yeah, the evaluation scores are about how you are going to be graded. ¿Cómo van a ser calificados? In that you have already another class, ¿cierto? Yo pienso que ya tuvieran alguna clase sincrónica con videollamada, ¿verdad? The evaluation is the same. Over 14 points, the continuous evaluation and the bimestral. It's over 6 points. Yeah. So the autonomous work is gonna be over. El trabajo autónomo va a ser sobre 4 puntos. Trabajo colaborativo sobre 2 puntos. Y el trabajo práctico sobre 2 puntos también. Y la prueba de unidad vale 6 puntos. Ya. Recuerden que son 2 bimestres. Cada bimestre les da un total de 20 puntos. La evaluación bimestral también les vale 6 puntos. Esa es solita, no se promedia y se suma con nada. Entonces, les va a ir 20 puntos. 20 en el primero y 20 en el segundo pasan con 40. Excelente, felicito. But if you have minus points, the minimum you can have in order to pass is 28 points. Lo mínimo que tienen que sacar para pasar es 28 puntos. Si usted saca 27 puntos, ya está en su completo. Sí,
Entonces, forzarnos. ¿Sí? It's not difficult, believe me. Créanme, no es difícil. If you have questions, if you have doubts, please tell me. Preguntas, respuestas, preguntas, inquietudes, sorry, dímelo. Ya, yeah, porque I'm always answer you, siempre les voy a responder. Ya, yeah, algunas veces sí me tardaron un poquito porque tal vez esté en otra clase. O si me escriben a la 1 o 2 de la mañana, y sí les responderé cuando amanezca al otro día, because it's I'm already asleep, right? So, we're going to try on, vamos a trabajar bonito. I can see that you are a great group. Puedo darme cuenta que son un buen grupo. And I really hope that we meet soon in Sudamericano. Esperemos que podamos encontrarnos en el Sudamericano pronto, ¿sí? Para poder conocernos mejor and share a lot together, right? Important duties, buy the book now on April. Comprar el libro ahora en abril. I mean, immediately you have the book, we are going to access to Cambridge platform. Inmediatamente cuando tenga el código, perdón, vamos a acceder a la plataforma de Cambridge. Ya, yeah, other materials like the folder, the next class. You have problems with EVA platform, problemas con la plataforma de EVA. You are going to, maybe, si es que no se les carga, si es que no se les envía los trabajos, I don't know, any problem. You can contact to Ingeniera Sandrita Barahona, right? We are going to create a WhatsApp group. We are going to try that most of the time speaking English. La mayor parte del tiempo vamos a tratar de hablar en inglés, ¿sí? It doesn't matter if we make mistakes. No importa si cometemos errores, because that's the way we learn. Esa es la manera de aprender. Here we have to learn. Aquí estamos para aprender. And nobody is going to make fun of anybody. Ya nadie nos vamos a reír del error del otro. So be proud. If you have questions, don't get afraid. Don't be afraid. Si tienen preguntas, no tengan miedo en salir la duda. Ya. Okay. To attend us to the virtual classes, here to the online classes, always we are going to remember. Vamos a recordar que cada bimestre es sobre el 100%, ¿ya? Y ustedes lo mínimo que tienen, que pueden tener es el 75% en promedio de los dos bimestres, ¿no es cierto? 100% cada bimestre. Si es que tienen en promedio 70% entre los dos, sí, ya estamos en problemas. ¿Por qué? Porque se pierde directo por faltas, ¿sí? So, I'm gonna check the attendance. Siempre voy a tomar como la asistencia durante las clases online. Siempre vamos a empezar a las 7:10, a las 7:15. 5 minutitos los espero para que se conecten y empiezo con la asistencia. Right? Ya, de 7:15, 7:20 ya corre como falta. Don't like, but if you have any inconvenience, because right, just right now, over these days, the internet is failing a lot. El internet está fallando mucho. I don't know what happened, but if you have problems, si tienen problema para conectarse o algún inconveniente, you have to tell me. Tienen que decírmelo, aunque sea por el grupo de WhatsApp. And I'm gonna understand. Voy a entender y voy a justificar, but please don't lie. Por favor, no mientan. Right? Okay. No voy a hacer como sucede con unos chicos, ya voy trabajando casi 2 años, ya conozco a bastantes, ya van para graduarse. Entonces, ellos dicen, teacher, no pude venir a las clases, ahí en presencial, porque estoy enfermo. Deme permiso, bueno, recupérese y todo. Y después de un ratito, tuve el estado de y todo, entonces, no es cierto. So, please, no vayan. Life priorities, remember, study has to be a priority of you in your life, ¿ya? Recuerden que estudiar debe ser una prioridad ahora en su vida, because we study, the investment that we make in studies is not a lot of money, ¿ya? Lo que invertimos en el estudio no es algo perdido, ¿ya? From my part, from me, ya les voy a decir, yo sí, al igual que ustedes, yo cuando estaba
estudiando, so I have to travel every day to Loja. Tenía que viajar todos los días a Loja. It was a big effort, sí, porque a veces entraba los primeros ciclos 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Entonces tenía que ir de acá un poquito desde las para poder llegar cuarto a las 7, se puede decir, allá a la universidad. It's an effort, but I'm so blessed because I have work. Even I didn't graduate, aun cuando no me graduaba, ya encontré trabajo, so please. Don't give up, no se rindan, estudien, a veces sí, parecemos que ya no podemos con los deberes, con el cansancio, con las situaciones, con lo económico, but believe me, at the end, you are going to be a great child, ya, van a ser recompensados. So, come to the virtual class, vamos a venir siempre, asistir siempre o conectarnos siempre a las clases online, y ya cuando nos veamos en el sudamericano también, verlo siempre ahí los sábados, right? Okay, so here we're going to use laptop, as I said before, we are going to have a WhatsApp group, cell phone, the virtual classes, and we're going to have this as today with Mitsu. Let's go. The class development, the class is always going to be graded over 10, siempre va a ser calificada sobre 10. Tienen 10 por estar aquí, ¿no es cierto? 10 en participación. 4 by attending the class, 4 por atender la clase. 2 for having the book, tener el libro y estar en el libro. Of course, today we are not gonna have, no, I'm gonna raise the points, no les voy a restar esos puntos porque obviamente todavía no tenemos el libro en la primera clase. And 4 by participating, so please participate a lot. Si ustedes participan mucho, you are going to be done, van a estar hechos, porque yo califico mucho la participación en clase. The masterclass is always given by me. Siempre va a ser dictada por mí. Siempre voy a explicar yo primero la clase, then we are going to interchange ideas, vamos a hablar, vamos a practicar ejercicios, and so on. We are going to note of everything I have here. Vamos a tomar notas de todo lo que yo les enseñe aquí, de algún video que yo les ponga ya, because all of this is going to be useful for the tests. Todo eso va a ser muy útil para las pruebas. We are going to have an individual and group work, presentations, lessons, and quizzes. Remember, cell phones are allowed for the online classes. Los celulares están permitidos para clases en línea, because sometimes I have to send you a message, or maybe, de aquí vamos a trabajar hasta las 8:30 en videoconferencia, y luego puedo yo, no hoy, porque hoy les voy a mandar un trabajito, recuerden que todos jueves ustedes van a tener un deber. Entonces, puede ser que el próximo jueves yo a las 8, como ustedes tienen clases hasta las 9:30, les voy a decir, bueno, ahora voy a hacer la videollamada a cuál de ustedes me van a decir algo de lo que estemos viendo. Por ejemplo, díganme, preséntense ustedes o deletréenme su nombre, ¿ya? Entonces, eso va a ser en hora virtual. Algunas veces les pondré, o si no, hoy mismo les pongo un foro o un chat, y depende, pero yo siempre les aviso qué es lo que les voy a poner o qué vamos a hacer para que no haya inconvenientes. Es por eso que yo necesito que siempre tengan su celular a la mano. Ya, values, relationship and friendship. Vamos a practicar todos los valores, vamos a practicar la amistad, vamos a ser buenos compañeros, aunque no conozcamos físicamente, we are going to try on that, and no food. Food is prohibited. La comida está prohibida para las clases en línea y para las presenciales ya cuando nos volvamos a encontrar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque algunos me vienen a recibir las clases en línea y yo los veo en la cámara comiendo, ahí les pregunto algo, pueden negar de lo que están comiendo. So we are going to try to avoid, vamos a evitar un poquito esta situación, ¿sí? Questions until here. Preguntas hasta aquí. No, yes, no. No, teacher, continue, please. 99 minutes. No, no. Okay.
Okay, let's continue. As I said before, everything is going to be graded over 10. Todo va a ser calificado sobre 10, ¿sí? Sobre 10, por ejemplo, les pongo, I don't know. Ahora me tienen que hacer de 8:30 a 9:30, me tienen que hacer una, qué sé yo, su biografía, bibliografía. Entonces, ustedes, yo les mando el formato y ustedes la llenan y me la envían. Ya, entonces eso les vale 10 puntos. Obviamente, como es trabajo autónomo, si se sacan 10, van a tener 4 sobre 4. Eso, ya, homework. Los deberes siempre van a ser para 8 días, ¿sí? 8 días. Sí, entonces, vamos a tratar de hacerlo en los 8 días, porque si ustedes llegamos al otro jueves y me dicen, teacher, no hice el deber porque me olvidé, recíbame el viernes. Ok, no hay problema, yo les recibo el viernes, pero sobre un poquito menos de nota, porque sí tuvieron suficiente tiempo para hacerlo. Igual las lecciones también, si no pudieron darla el día, me presentan con justificación, que no, porque no pudieron darla. Yo no hay problema, les vuelvo a tomar. Si no, pues si no me presentan, igual yo les puedo tomar, pero por un poquito menos de nota. We are going to have the quizzes and tests according to the rules of ITS. Vamos a tener los exámenes y pruebas de acuerdo a las reglas del sudamericano. I don't know, for example, if you are not on day on the payments, you can give the tests. Si es que no están al día en los pagos, no pueden rendir los exámenes, por ejemplo, se me ocurre. Ya, entonces es una regla de sudamericano, ¿sí? Entonces eso se les toma de acuerdo al horario que ellos ponen, cómo lo ponen, a qué hora lo ponen, so, right? We are going to work on a platform. We are going to have one homework per week and some tasks. Cambridge platform. Vamos a trabajar en la plataforma Cambridge al finalizar cada unidad, ¿sí? Entonces ya finalizamos la unidad 1, entonces yo les digo, a ver, jóvenes, señoritas, ya hemos finalizado la unidad 1, les voy a activar en la plataforma de Cambridge, tienen 8 días para hacerlo. And so, right? Everything is going to be evidenced, my agenda, en my laptop, en my Excel, todo va a estar evidenciado, sus asistencias, sus participaciones, and so on, right? We are going to have PowerPoint presentation in the cycle, me van a realizar una presentación PowerPoint, que sé yo, se me ocurre, y de hecho esa es de la familia, un video de alguna situación que yo les mande, me van a hacer, ¿sí? Ok, las pruebas de suficiencia, esto sí me gustaría que pongan atención, porque ya están, no sé si alguien desea dar las pruebas de suficiencia de inglés. ¿Qué son las pruebas de suficiencia? Bueno, vamos a explicar primero los pros y los cons, ¿ya? Las pruebas de suficiencia es que usted puede dar una prueba para ya no seguir las clases de inglés. Usted, por ejemplo, se me ocurre, dice, teacher, yo quiero inscribirme a la prueba de suficiencia para no comprar el libro. Yo sé inglés y no quiero comprar el libro y yo estoy seguro que la voy a pasar y ya no quiero comprar el libro, entonces la voy a dar a la prueba de suficiencia. ¿Ya? Entonces, bueno, pues entonces pues, tiene derecho a inscribirse y a dar la prueba de suficiencia. Pero el otro dice, teacher, yo sí sé inglés, pero ¿qué pasa si en la prueba de suficiencia me saco un poquito menos de nota y recibiendo clases pudiera sacarme más nota? Entonces, también tiene derecho a recibir las clases y no dar la prueba, ¿ya? Depends on you. La prueba de suficiencia es una prueba que se les toma y se va a tomar la otra semana para ver, para exonerar el de inglés, ¿sí? Para ya no seguir las clases de inglés. Si usted tiene conocimientos en inglés y desea rendir la prueba de suficiencia, puede hacerlo y ya no da la prueba de inglés. Perdón, ya no asiste a las clases de inglés, ¿ya? Y no tiene que comprar el libro. Por tanto, si es que alguien está interesado en dar la prueba, tendría que no comprar el libro hasta saber si pasó o no la prueba, ¿sí? Ahora díganme, ¿alguien está interesado en la prueba de suficiencia?
¿De inglés? Yes, no. No, teacher. No, teacher. No, teacher. Ya, bueno, no hay ningún inconveniente. Igual, si es que alguien estuviera interesado y no quiere decir ahorita, si les mando esta imagen igual por el grupo y me puede escribir luego personalmente, no hay ningún problema. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Comprar un derecho en colectividad. Las inscripciones son desde hoy hasta el lunes 20 de abril. ¿Sí? Son las inscripciones y hasta ahí. Si es que luego ya antes quiere dar la prueba, ya no puede porque hasta el lunes son las inscripciones. ¿Ya? Tienen que pagar $15 de una hoja valorada y aparte usted firma una carta compromiso en la cual se compromete a que si no pasa la prueba, compra el libro inmediatamente. Y si es que la pasa, pues ya no lo compra el libro. ¿Right? Ok, let's continue. Another classroom rules we have here is where phones are not allowed in class, read while others speak, keep the class neat and tidy, present everything on time, practice values all the time, good presentation of your materials, come to classes with a good attitude and positive behavior, don't miss the opportunities and time, ask for help or if you need something, talk to the teacher before to anyone else. Greet anywhere, saludarnos en todos lados que encontremos, cuando ya nos encontremos y cuando nos conocemos, porque si no nos conocemos así en el SUDAP, puede que nos topemos por la calle y ni sabemos que somos cada uno, ¿no es cierto? Phones are not allowed in class. Ya los celulares no están permitidos en clases presenciales, es decir, cuando nos veamos en el sudamericano. Meanwhile, now they are allowed. Mientras tanto, ellos están permitidos. We are going to respect while others speak. Vamos a respetar siempre cuando los hablan. And we are going to keep the class neat and tidy. Vamos a mantener la clase siempre limpia y ordenada. We are going to present everything on time. Vamos a presentar todo a tiempo. We are going to practice values all the time. Practicar los valores también todo a tiempo. Good presentation of your materials. Vamos a tener una buena presentación de los materiales. Come to classes with a good attitude and positive behavior. Vamos a venir a nuestras clases con una buena... Esto es muy importante. Siempre vamos a venir a nuestras clases virtuales con una buena actitud y un comportamiento positivo. I know that maybe you don't have dinner yet. Tal vez no merienden todavía, ¿no es cierto? No merendemos todavía. I'm from since 3 here, estoy desde las 3 aquí frente al computador, but we have to continue, right? Siempre vamos a venir con una buena actitud y un comportamiento positivo. Don't miss the opportunities and time. No vamos a perder las oportunidades en el tiempo, ¿sí? We are not going to miss the opportunities to participate, the opportunities to learn. Remember, time passes one time in life, ¿ya? No vamos a perder las oportunidades, aprovechemos cada oportunidad, cada instante que tengamos para ganarnos una nota, para ganarnos un punto. Remember, time passes, el tiempo pasa, and we have to take advantage. Vamos siempre a tomar ventaja de esto. Vamos a pedir ayuda si necesitamos algo. As I said before, please, if you need something, if you need that I repeat again a class, que le repita nuevamente una clase. Si necesitan una tutoría personalizada, si necesitan que les suba otro video grabado por mí mismo de alguna situación de gramática, díganmelo por favor. With all the confidence, con toda la confianza, don't get afraid, no sientan miedo. I'm here to help you. Estoy aquí para ayudarles. Estamos aquí para aprender, para enfocarnos ustedes, yo también, porque yo no es que sepa todito, ¿no es cierto? Cada día como seres humanos aprendemos algo nuevo, ustedes aprenden algo de mí, yo aprendo de ustedes. Yeah, that's the thing, I really, it's very interesting work with people like you,
ya es muy interesante trabajar con personas como ustedes, because always we are learning from each other. Siempre estamos aprendiendo cada uno del otro. Right? Okay. So, talk to the teacher before anyone else. Vamos a hablar con el docente antes que con nadie más, ¿sí? Vamos a suponer que no me pudieron enviar la tarea porque, no sé, se les dañó el cargador de la compu, porque pasa, en realidad pasa, y es muy difícil en estos tiempos encontrar a alguien que nos ayude, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? We are going to talk to me. Me van a decir, esta es la situación por la que no puedo. I'm gonna understand, of course I'm going to understand, yo les voy a entender, pero si antes de decirme a mí, yo no sabía, pongo cero, y luego resulta que tienen el cero y van a decir, más coordinador, al tutor me ha puesto cero y yo no podía porque no tenía el cargador conmigo y no podía prender mi compu, pero yo cómo sabía si ustedes no me lo dijeron, ¿sí? Entonces cualquier situación, please talk to me first. Hablen conmigo primero, cualquier situación de falta, de atraso, de deber, anything you want, please tell me, cualquier cosa que necesiten, por favor, digo, because I'm not a guesser, yo no puedo adivinarles algunas veces. A veces sí, cuando ya estamos en clases, ya los veo con carita de que medio sospechosos, que algo les inquieta. Ya, entonces digo, bueno, me acerco, le pregunto cuál es la situación, ya, pero ahorita no, pues no los puedo ver, ¿no es cierto? No sé qué les pasa, ni cuál es la situación. So, please tell me. Siempre díganmelo, por favor. Something you want to add. Algo que quieran añadir a las reglas de clase. Cambiar. También recuerden que no estoy aquí yo para imponer reglas, ni imponer tales parámetros. Estamos aquí para ponernos de acuerdo, para trabajar de excelente manera, ustedes como estudiantes y yo como docente con ustedes. Que quieran decir, expresar, contribuir. It's your turn. Time to talk. Es su turno, tiempo de hablar. Si quieren añadir algo, cambiar algo, decir algo, contribuir algo, please tell me. Háganlo ahora, por favor, o callen para siempre. Para siempre en todo el ciclo. Díganmelo, por favor. Teacher, disculpe, quería, por favor, que me ayude aclarando sobre el tema del libro. Lo que pasa es que estoy con el internet que me coge, a veces se cuelga y no la entendí muy bien sobre el tema del libro. Ya, verdad. El tema del libro es que la situación, de hecho, nadie preveíamos lo que iba a pasar. O sea, no pensamos que desde allá tan lejos nos iba a llegar y todos íbamos a estar en esta situación. Y los libros se los pide con anterioridad, de hecho, desde el ciclo, finalizando el ciclo anterior prácticamente. Entonces, los libros ya están pedidos y ya están en el sudamericano. Ahora, nosotros no podemos ir a retirar a los libros allá por la situación que estamos pasando, ¿no es cierto? Unos no somos de aquí. Oh, no hay quien nos los dé y tanta situación. Pero sí, cada libro tiene un código único. Cada libro tiene un código único. Ese código único nos sirve para acceder a una plataforma de Cambridge, ¿ya? En esta plataforma de Cambridge, nosotros trabajamos, mandamos actividades, hacemos el workbook, tenemos foros, tenemos, e incluso tomamos ahí algunas, las pruebas. Nosotros los de inglés solemos tomar las pruebas ahí en la plataforma cuando son de manera virtual, ¿ya? Y por esa situación es que ya están los libros ahí y ya tenemos que adquirirlos. De hecho, a los de los otros ciclos, los que ya se les empezó explicando la semana anterior, ellos los van a ya los están adquiriendo, ya los tiene la mayoría, se puede decir, a los libros. Entonces, se va a hacer a una cuenta un depósito o una transferencia, ¿sí? Entonces, una vez que ustedes hagan el depósito a esa cuenta o la transferencia, en el comprobante van a poner su nombre. Por ejemplo, se me ocurre, aquí está Cristian Morocho, libro de inglés, pone. Cristian Morocho, libro de inglés, ¿ya? Entonces, ahí ustedes ya, yo les paso el código, ¿sí?
Entonces, en el código, yo les paso el código y con ese código ustedes pueden entrar a la plataforma y podemos trabajar. Una vez que ya volvamos al sudamericano, en el sudamericano sí, ya les entregamos su libro en físico. Ustedes ya tienen su libro en físico porque ya están pagando $40. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta más? Thank you, teacher. Ya, no hay problema. Muy bien. Igual yo ya mismo creamos el grupo de WhatsApp y yo ahí les estoy pasando toda la información, las imágenes, igual por si acaso alguien se decidió por la prueba de suficiencia. And so, right. Now I'm going to share again. Voy a compartir nuevamente mi pantalla con ustedes, ¿sí? You are going to watch a video. Van a ver un video. Sí, es un video en español, pero I really like it. Me gusta mucho. Siempre les muestro a mis estudiantes de primer ciclo y a los que están luego sí les voy mostrando otros videitos, pero relacionados con lo mismo de aquí porque I really like it. Me gustan mucho los videos de este señor que es Daniel Javif. ¿Han visto o han escuchado los videos de Daniel Javif? No, teacher. No, de quién, entonces. ¿Ya? Ok, so here we have, aquí tenemos, please look and listen, van a verle y escucharlo muy bien. Ya. Supongamos que eres feliz con lo que tienes en tu vida, ok, hay paz, hay gozo, bien, ya has encontrado el contentamiento, pero si hay un deseo y un hambre voraz de crecer, explícame qué carajos esperas. Si dices así estoy bien, acabas de firmar el acta de resurrección en tu vida, brother, y si todavía sabes que no has dado tu máximo y que no has quemado tus cartas de nuevo, te pregunto qué carajos esperas. El momento perfecto, el millón de dólares, el socio soñado, el cazatalento que te descubre, el doble doctorado, la innovación de la sociedad, la triple confirmación de Dios, pero te aterras en hacer su voluntad en esta vida. No importa que sepas, pero importa mucho más cuánto haces con lo que sabes. La experiencia no se adquiere con teoría, flaco, porque si no sería como quitarte el hambre, aprendiéndote el menú. Te recuerdo que es mucho más importante estar dispuesto que estar preparado. Se puede estar muy preparado, pero no estar dispuesto a hacer lo necesario para conseguir tus sueños. Autosabotaje puro. No tengo dinero, no tengo talento, no tengo tiempo, no friega, mi jefe es un idiota, mis padres no me apoyan, la sociedad está en mi contra, nadie me ayuda, no tengo talentos, no tengo corazón, no tengo actos, no tengo pasión, no tengo, no tengo, coño. Si no tienes nada, entonces no tienes nada que perder. Hazlo. ¿A qué le tienes miedo? ¿Al éxito? ¿Compromiso? ¿O acaso crees que no eres digno de brillar? No, 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 no. Mejor cambia. Mejor ya suelta lo que no es para llevar. No es que no tengas poco tiempo, si que pierdes mucho tiempo. No confundas estar muy ocupado con ser muy productivo. Y por favor, observa estas pequeñas grietas en tu vida, ya que estas pequeñas grietas eran los grandes derrumbes en nuestra vida. Lo más importante no es cuántas cosas hayas comenzado, sino cuántas has terminado. Terminar es mucho más importante que empezar. Fíjate qué satisfacción sentimos al concluir una responsabilidad que nos han asignado. Nada produce más satisfacción que finalizar una tarea. Primero, el mínimo progreso en nuestra vida toma un nuevo shot de inspiración, de motivación. Coño, la mayor causa de estrés en nuestra vida no viene de reflexionar en aquellas cosas que debemos de iniciar, sino porque meditamos en aquellas cosas que debemos de terminar. La historia está llena de grandes creadores que murieron sin terminar aquellas cosas que comenzaron. Sé honesto, carajo, somos tremendamente incongruentes.
No queremos conquistar nada, pero sí queremos ser servidos como si todo lo hubiéramos colonizado. Pensamos que el mundo nos debe. Nada ni nadie te debe nada, brother. Para conquistar hay que entrar en guerra. Ir a la batalla, hay que tocar la trompeta, perder por ahí algunos pedazos de piel, recibir golpes, perder algunos compañeros en el proceso de la victoria. ¿O acaso crees que es un picnic, carnal? No, por favor, muchas veces tendrás que decir que sí a aquello que dudas o tienes miedo de poder hacer. Esta es la única manera de poner en un dilema tu vida, o te hundes o la sacas del estadio. Hazlo de vez en cuando y verás que el precipicio tiene el propósito de hacerte saltar o enseñarte a volar. ¿Qué te sirve traer un león si no comienzas a rugir? Aunque el primer rugido te salga sin poder, debes de enseñar los colmillos desde ya. Todos necesitamos cierto poder de ferocidad en esta selva. Ruge o quédate como la víctima, carajo. ¿Cómo van a creer otros en ti si tú no empiezas a creer en ti? ¿Qué no te das que ese es el precio de ser diferente? El precio de ser diferente puede llegar a ser muy alto, pero es el precio de la dignidad y de la felicidad del ser humano. Mejor decides ser un loco vendedor en vez de ser un empleado amargado. Deja de repartir currículums y mejor reparte volantes de tu negocio. Apresúrate a equivocarte porque así entenderás que son errores y no experiencia acumulada. Por favor, sobra alimento, pero te falta hambre. Y cuando hagas las cosas, hazlas con amor, con pasión, paciencia, con sabiduría, con visión, con enfoque, sin temor y sin mirar atrás, carajo, prepárate. No existe mejor inversión que la que haces en tu conocimiento y en tu educación. Estudia, entiende, enfócate, discierne cada palabra, cada libro, devórate el mundo, aprende a comer en banquetas, banquetes. Cada momento de tu vida debe de ser un aprendizaje. No puedes regresar a tu casa y decir, ¿qué pudo haber vivido sin este día? Eso es un verdadero asesor. Si quieres la victoria, tendrás que ir a la guerra. ¿Ya? ¿Ok? ¿Dicho el video? ¿Les gustó el video? Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, yes, teacher. Yes, bro. Yeah, yeah. Yeah, excellent, very good. ¿Qué piensan del video? ¿Qué enseñanza les dejo en inglés y las en mal? Cualquiera, díganlo, sí, no hay problema, no tienen que pelearse por participar. No por ¿en uno. Inglés o en español? No hay problema, en español. Ella, es más fácil. Bueno, pues el video para mí fue muy interesante, ya que nos hablaba de que no tenemos que ser así como las demás personas, tenemos cada uno que ser diferentes a nuestra manera, y que esto conlleva su tiempo y tiene un camino bastante arduo por recorrer. Y nos va a costar, sí nos va a costar, pero tenemos que aprender a afrontar y conllevar esto. Y si queremos cambiar o ver un mundo diferente, primero tenemos que estar cambiando por nosotros. Ya, muy bien, excelente. Another. ¿Alguien más? ¿Alguien más que desee participar? Ya he dicho. ¿Ya? Ah, no. Ya, primero uno y luego el otro. A ver, teacher, el video es muy interesante porque dice que en general no se van a reunir todas las cualidades siempre para dar ese momento perfecto en el que tú te puedas lanzar y hacerlo todo perfecto, sino que
tú tienes que tener iniciativa hacia mejorar las cosas, no siempre quedarte estancado y seguir saliendo. Ya, muy bien, excelente. Another. Teacher. Dígame, a ver usted. Pues me parece bastante interesante, la verdad, porque incluso te motiva todo esto. El camino no es nada fácil, o sea, depende de nosotros proponernos algo y lograrlo. Very good. So. Yeah, thank you so much. Very good. So remember, as I said before, we don't have to be afraid of making mistakes, because we are gonna suffer. Could be have a lot of problems in the process of the success, right? Vamos a encontrar tal vez muchas dificultades, muchos problemas en el proceso, en el camino hacia la victoria. But the important thing is we'd be victorious and successful from that. Que salgamos victoriosos, exitosos, ¿no es cierto?, de esta situación. Por favor, entonces siempre no vamos a tener miedo a equivocarnos, les repito una vez más. No son errores, sino experiencia acumulada. Sí, ahí no vamos a, al final, para llegar a nuestra meta, dice que tal vez podamos perder algunos compañeros en el proceso de la victoria, perder pedazos de piel, y no es que vayamos a perder pedazos de piel literalmente, sí, sino que vamos a tener muchas dificultades, como toda la situación, pero es decisión de nosotros salir adelante o hundirnos. Sí, va a haber tal vez muchas dificultades como lo está viendo ahora. Ahora puede ser alguna dificultad que tenemos que tener internet, que tenemos que comprar el libro. But it's all of these things, it's gonna work at the end. Van a valer la pena al final. So please, don't give up. No nos demos por vencidos, no nos demos por vencidos nunca. Y vamos a trabajar en esto, ¿sí? Ok. Now here, ¿ya? Como última cosa les explico. Ahora les voy a enviar al Eva para que me hagan la carátula y el perfil, su perfil, ¿sí? En la cara yo les puse ahí el logo del sudamericano, pero ustedes tienen que poner el logo al ladito de su carrera. No les pongo de carrera porque tengo dos carreras. Entonces, los que son de electrónica ponen al ladito el logo de electrónica. Y los que son de gastronomía ponen al ladito el logo de gastronomía. Recuerden, si no tienen computadora, pueden hacerlo a mano. Y como me lo suben al EVA a mano, no hay problema, no lo suben, simplemente me dicen a mí y me envían una fotito del ver, ¿sí? Si es que no pueden hacerlo a computadora. Entonces yo les voy a enviar más o menos un formato de la carátula. ¿Sí se acuerdan mi nombre? Ya, name, su nombre, teacher's name, mi nombre, ciclo, el ciclo que están, career, su carrera, ya. Ahí les voy a poner las dos carreras. Ustedes borran la que no es de ustedes. Por ejemplo, ahí tienen, ustedes están aquí, electrónica y gastronomía. Entonces yo les voy a poner ahí las dos. Los que son de gastronomía, pues le dejan gastronomía. Y los que son de electrónica le borran gastronomía y le dejan electrónica, ¿sí? Recuerden que les mandó un formato. Ahora ya es decisión de ustedes si le ponen por ahí un dibujito, le cambian de letra, le ponen un adornito, ya es, sí, de acuerdo a su presentación. Y lo que tienen que hacer ahora es completar su perfil. My name is, por ejemplo, van a poner su nombre. I am, su edad. Sí, eso ya les envío. Eso les voy a enviar estos documentos a Eva. Recuerden que la carátula es de deber y el perfil es para que lo hagan hoy. Lo pueden hacer de hoy hasta mañana. Les voy a dejar habilitado hasta mañana para que lo hagan. ¿De acuerdo?
O si es que está invitado, que le tenga la carátula y el perfil para el otro, para la próxima semana. Ok, teacher. Para la próxima, próxima semana. Yes, teacher. Entonces le subo la carátula y el perfil para la próxima semana, ¿sí? Entonces yo les voy a subir el deber y ustedes ya me lo envían, ¿de acuerdo? Ok, teacher, thank you. Yes. Si no tienen computadora, a mano. Por favor, ahora necesito que todos activen sus cámaras para la foto de evidencia. Necesito foto de evidencia. Activen sus cámaras. Muy bien. Ariel, ¿qué pasó? Ariel, ¿estaba que entraba y salía del aula? Es el internet, dicen, no, no me está funcionando muy, muy fluido, que digamos, por la zona donde vivo. Ya, no hay problema. Ahora sí, por favor, me ponen atención a la asistencia antes que se vayan. Antes que se vayan, por favor. Ahí está el problema. Tome la foto de evidencia. Vamos a empezar con gastronomía. Ámbar Armijos. Me van a decir present. Ámbar Armijos. Alexis Joel. Present, teacher. Jocelyn Selly. Present, teacher. Ariel Minga. Present, teacher. Kevin Morocho. Present, teacher. Cristian Morocho. Present, teacher. Lady Orellana. Present, teacher. Mayeli Silvana. Present, perdón. Teacher. Franklin. Con electrónica. Brian Chamba. Present, teacher. César Checa. Present, teacher. Carlos Cuenca. Darwin Espinosa. Present, teacher. Y González. Present, teacher. Braulio Guaiti. Present, teacher. Luis Minga. Present, teacher. Sedner Ordóñez. Present, teacher. Ángel Quesada. Present, teacher. Juan Uyaguari. Present, teacher. Ya, ok, thank you, nice to see you, nice to meet you. See you. Muchas gracias, pueden desconectarse, ha sido un gusto en conocerles. Ya les, no se olviden, por favor, en este momento, va a ser ya de esta hora, enviarme su número de teléfono, su número a mi celular, sí, para crear el grupo de WhatsApp y enviarles inmediatamente toda la información. A cualquiera de los dos números, ¿verdad, Lisa? Sí, su nombre y a qué carrera y ciclo pertenece. Ajá. Teacher, no hay el deber, no, para lo que nos iba a mandar. Eso de la carátula y el perfil. Sí, ya les subo. Ya les subo, pero tienen chance de hacer hasta el próximo jueves. Ya, yeah. Thank you, teacher. Ya, yeah, you're welcome.
Thank you.